Bueno, bienvenidos, bienvenidas a una nueva video reacción para el canal. Muchas gracias a ustedes que estén pasando por acá, les agradezco un montón. Recuerden que abajo en la descripción van a tener que son redes sociales, si me quieren seguir por ahí, allá abajito las van a tener. También van a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento. Si quieren pasar por ahí, darle like, compartirlo, suscribirse, me encantaría que lo hagan también. Me encantaría que se suscriban a este canal y formen parte de los malditos y malditas desgraciadas, así nos llamamos nosotros acá en el canal. Lo pueden hacer dándole clic al botoncito rojo de la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos. Por supuesto, ¿qué más? Abajo o arriba del botoncito de suscribirse tienen un botón que dice unirse. Ustedes pueden formar parte de los miembros del canal con ese botón. Le dan clic ahí, les van a aparecer varias opciones o niveles. Cada nivel de eso tiene un precio mensualmente y cada nivel de eso tiene un beneficio para ustedes dentro del canal. Si quieren chequear eso, lo van a tener por allá abajito. También lo pueden hacer de otra manera, apoyar el canal, como mirando el video, compartiendo el video, dándole like, comentando, dejando su dislike también. Si dejan su dislike, díganme por qué motivo lo están dejando, a ver si lo podemos ir mejorando poco a poco. Si es por el tema del visual que se ve así como raro, es para evitar el copyright visual y los bloqueos de los videos. Así que nada, esta es la única manera que encontré. Y bueno, vamos a comenzar con esta reacción. De ella hace bastante que no traía algo, perdónenme, que a veces mi cerebro se estalla y se olvida y nada. Y dice, mañana sí, mañana voy a reaccionar, minga, que reacciono. Acá tenemos una canción de Avril Lavigne con una colaboración que no esperé que tenga. Les juro que no pensé que tenía una colaboración con justamente ella, Lil Mama, que amo a Lil Mama, no sé por qué no está en la música todavía, tiene unos temas súper buenos, me gusta su, tiene pocos temas, pero los pocos que tiene son buenos, así que nada, me gusta, es una muy buena rapera, tiene unos temas bastante fuertes y otros que son más alegres y todo, pero es, en general es un artista que me gusta muchísimo y no está actualmente en la música, pero bueno, no sé en qué estará hoy. Actualmente, así que nada. Vamos a reaccionar a este tema que se llama Girlfriend. Girlfriend. Nada. Dice Dr. Luke MTV Edit. No sé por qué dice eso, pero bueno. Vamos a ver qué onda con esto. Remix dice. Acá no dice remix. Qué autazo, la conciencia, qué autazo, el que tenga ese autazo o el que tuvo el auto ese, es una puta pasada, es tremendo, no sé qué versión será, pero capaz que una versión especial, pero es tremendo, ese auto se ve espectacular y el color, mamma mía. Me gusta, tiene ese toque muy tiene como pizca de pop, tiene pizca de rock, pizca de rap, pizca de hip hop, tiene una muy buena base, me gusta muchísimo. Se ve muy buena la escena hasta donde ya entró. A ver, acá ya está, está súper bueno en los colores y demás. Se ve muy bueno. Tiene mucho estilo. Miren, miren, miren cómo gira nomás Little Mama y miren cómo está Avril. Se nota que Avril es cero, cero baile, pero Little Mama tiene mucho flow. Miren.
tiene mucho flow y ella es como más light, más no, no es el estilo, no es algo que creo que se pueda apreciar mucho en Avril Lavigne bailando, sino que porque es un estilo totalmente diferente, pero me gusta que se intente hacerlo. Tiene eso, tiene piano, pianos. Tiene pianos. Tiene panderos. ¿Se escuchan gritos? ¿Están escuchando ustedes como unos gritos ahí? Como unos... Shh, alguien que está llorando. Qué buena onda, qué buena onda. Bueno, perdón, que a mí me gusta mucho el baile y acá lo están haciendo muy bien. Ah, Avril Little Mama. Bueno, me gustó mucho el tema. Muy distinto a lo que veníamos escuchando con las canciones más melancólicas, este pop rock. Acá traspasó un poco más la barrera del estilo que más o menos viene llevando. Me gustó mucho que ese rompimiento de estilo o barrera musical que suele pasar un artista pop rock con una rapera en ese tiempo. No sé esto de cuánto será. Porque se ve bastante viejito. Ya por la calidad del video. Espérenme que voy a buscar. Miren, yo siempre busco cosas así. A ver. Avril Lavigne. Fit. Lil Mama. ¿De qué año es esto? 2007. Del álbum The Best Dancing. Ah, del álbum de ella. Ey, pero acá me aparece. Acá me aparece otro video. Diferente. Esperen, ¿qué onda? Del álbum The Best Something Remix. ¿Qué onda? Chicos, me aparece otro video a mí. Pop punk rock. No sé, me aparece otro video. Tiene dos videos, jodeme. Tiene dos videos, jodeme, chicos, tiene dos videos. Este de acá tiene. ¡Hola, verga! ¡Tantas reproducciones! Le di un like. ¡Oh, shit! Tiene muchísimas reproducciones. Bien. Bien. Coméntenme si quieren que reaccione el video. ¿Será el oficial? ¿Este es solamente el remix?
Tengo la duda esa, pero bueno, coménteme ahí abajito, ¿qué les pareció el video? A mí me gustó muchísimo los colores, esta fusión de las dos artistas se vio súper bien, que Abel intente bailar un poco, me gustó, me gusta mucho, a veces pido eso, aunque no baile, me gusta como el esfuerzo que transmite eso, está súper bueno, una canción muy, pero para mí se siente muy bailable, y esas rimas de Little Mama quedaron súper buenas, me gustó muchísimo. Necesito saber qué onda con el video, porque con el otro video que me aparece ahí que tiene 500.000 reproducciones, no. 500 millones, 500 millones dice, ¿no? Uy, ahora se re bueno. Creo que decía 500 millones de reproducciones. Puede ser, pero bueno, nada, coménteme si quieren que reaccione ese video o si lo dejo por ahí no está bueno, no quieren que lo reaccione, así que nada. Un abrazo grande, puntuación para este video 10 de 10 porque me gustó muchísimo. Que salga de la zona de confort de ella, así que está súper bueno eso, así que es muy valorable eso. Besos, coménteme qué onda, qué puntaje le ponen, por qué le ponen ese puntaje, si quieren que traiga la otra canción, la otra versión del álbum, o versión de, no sé qué versión será esa, porque esta es remix, segurísimo. Besos.